Ya están aquí las vacaciones de medio año para todas las instituciones educativas y muchos aprovechan para viajar y disfrutarlas al máximo. Igualmente sucede en Pérez Celedón y este viernes 3 de julio los alumnos se despedirán de las aulas por unos días. Es muy importante que se tomen medidas de precaución antes de salir de la casa. Por ejemplo, deben de cerrar bien las puertas y ventanas, dejar a alguien a cargo de la misma con números de teléfono en caso de emergencia. Es fundamental que no sea notorio que la casa queda sola. Bueno, como todos los años, hacemos un llamado importante, ¿verdad?, a los padres de familia, sobre todo con los niños. Vienen las vacaciones de medio periodo, muchas familias se desplazan hacia las playas, a visitar familiares, de paseo. Importantísimo la precaución en las carreteras. Hemos tenido últimamente, en los últimos días, un índice muy alto en accidentes, sobre todo motociclistas con graves implicaciones, ¿verdad? En las playas, no descuidar a los niños, preguntarle a las personas de los lugares cómo es la playa, si hay corrientes, qué características reúnen las playas, las pozas. Ahora estamos entrando en la parte de invierno, los ríos pueden crecer de un momento a otro. Es muy importante entonces tener en cuenta todas esas cosas. La Cruz Roja aconseja que se informen más sobre el lugar que van a visitar o la peligrosidad de la playa a la que vayan para estar preparados. Carlos Fernández de la Cruz Roja incluso aconseja que no olviden ningún detalle. ¿Qué características tiene la playa o el río o el lugar donde está? Informarse bien, siempre los lugareños conocen muy bien las características y luego ya cuando estamos en el lugar, pues no descuidar a los niños, a las personas adultas, nosotros mismos tampoco, no meternos más de lo que debemos meternos. Si no sabemos nada, pues obviamente no debemos introducirnos muy adentro. Igual si ingerimos alimentos, esperar al mínimo 2 horas para volver a entrar al agua, no ingerir bebidas alcohólicas y meternos al agua, ¿verdad? Si van en automóvil, hacer una revisión exhaustiva del mismo para asegurarse que todo esté bien y no haya sorpresas en el camino. Ir a una velocidad moderada y, por supuesto, no ingerir alcohol si va a conducir. Los estudiantes están emocionados por el descanso para cargar pilas y deben recordar que es importante aprovechar para repasar aquellos temas en los que tenían más dificultad para ponerse al día y continuar el año lectivo con más tranquilidad.